amigos y amigas, los saluda su amigo Jack Jiménez La Cobra con el número 34 en la espalda para invitarlos a seguir mi programa completamente en vivo a través del 89.9 de FM radiotepeaca.com todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde. Están cordialmente invitados. Muy buenas tardes, aficionados al Rey de los Deportes. Bueno, ya a las 5:04, pues ya saben, ustedes nos siguen a través del 89.9 de FM y a través, por supuesto, de la amplia plataforma de redes sociales, ¿verdad? Radiotepeaca.com, en el semanario El Regional, por supuesto, y pues también nos sigue a través de www.radiotepeaca.com. Pues arrancamos ya con el programa de este día 19 ya de enero del 2022. Imagínense, hace unos días apenas estábamos preparando para la cena del 24, la cena de Año Nuevo, aquí platicando con los amigos del estudio, que de cuál botellita, que si era pierna, que si era pavo. Pues nada, miren, ya ahorita ya estamos en el 19 de enero, pues arrancamos con la información. Muy, pero muy buenas tardes para todos ustedes, donde quiera que nos estén sintonizando, nos estén escuchando. Pues arrancamos ya con la información de un 12 de enero del 2009. ¿Qué tiene de especial este 12 de enero del 2009? Pues nada más ni nada menos, el mayor estafador de base, Ricky Henderson, al Salón de la Fama. Ricky Henderson es electo al Salón de la Fama. Se retira como líder de todos los tiempos en bases robadas. Ahí está este señorón, y por supuesto con aquel trabuco, ¿verdad? Mark Maguire, José Canseco, en la lomita de los disparos, el relevista Dennis Eckersley, por mencionar muchos estrellas ahí de los Atléticos de Oakland de aquellos tiempos. Bueno, pues ahí está la información, esta postal se queda para la historia, pues el máximo estafador de bases de todos los tiempos en béisbol de grandes ligas. Y vámonos nuevamente a hablar, pero ahora de un señorón del Salón de la Fama, pero del béisbol mexicano. El manager con más triunfos en la Liga Mexicana de Béisbol, como bateador copiló .301 de porcentaje, pero su triunfo mayor fue como manager, obteniendo un par de gallardetes con los Indios de Ciudad Juárez y Tecolotes de Nuevo Laredo. En la actualidad, él es el manager más ganador de todos los tiempos, con 1976 conquistas, inmortal clase 1989. Pues ahí está este señorón, ni más ni menos, don José Zacatillo. Perdón, José Zacatillo Guerrero, por supuesto. Ahí está este señorón. Y bueno, pues otra vez, un 12 de enero de 1988, Stanger al Salón de la Fama. Will Stanger, el tremendo cañonero de los Piratas de Pittsburgh, es elegido al Salón de la Fama allá en béisbol de grandes ligas. Una perfecta imagen ahí con la casaca de los Piratas de Pittsburgh. Pues un 12 de enero también de 1988, ya estamos a 19, hace pues muchos años y 7 días, ¿verdad? Para ser exacto. Bueno, pues, y ahora miren, pues se están abriendo puertas importantes en el béisbol profesional y en grandes ligas. Pues primera mujer manager en ligas menores, primera mujer. Los Yankees de Nueva York hicieron historia en el béisbol profesional al nombrar a la primera mujer manager en ligas menores. Rachel Valkebeck será la titular de la filial de clase A Baja Tampa, convirtiéndose en la primera manager de sexo femenino de una sucursal de grandes ligas. El equipo aún no anuncia el movimiento. Valkovec, de 34 años, llega a la organización de los Yankees como instructora de bateo de ligas menores en 2019. Su primer empleo en el béisbol profesional fue con los Cardenales de San Luis como instructora
de acondicionamiento en el 2012. Entonces, pues esta chica ya recorrió Diamante, ¿verdad? Pero ahora llega con los muros de Manhattan. Pues vea, ¿qué les podemos decir? Aparte de hermosa, pues talentosa, ¿verdad? Ahí está. Y vámonos con un señorón, Alfredo el Zurdo Ortiz. Le voy a pasar dos imágenes, una color y una en blanco y negro. Alfredo el Zurdo Ortiz nació el 12 de enero de 1941 en Medellín de Bravo, Veracruz. Jugó durante 25 temporadas, sobresaliendo con los Diablos Rojos del México en 1969. Logró 23 victorias, siendo el primer zurdo en lograrlo. Obtuvo 255 victorias con 51 fueron blanqueadas. 51 blanqueadas, o sea que 204 victorias y más 51 blanqueadas. Pues ahí está, ¿verdad? Este señor, un salón de la fama, Alfredo el Zurdo Ortiz. ¿Qué creen, amigos? Vámonos un corte y regreso. Automotriz. Mecánica, diagnóstico y experiencia a su servicio. Visítanos en Privada 5 Poniente, número 5, Centro, en Cuautinchan, Puebla. Contáctanos al 224-108-6710. Te esperamos. Radiotepeaca.com. Integral de la mujer. Atención de partos, cesáreas, histerectomías, criocirugías, especialistas en el tratamiento del virus del papiloma humano, Papanicolaou, colposcopía, androscopía, control de embarazo, anticoncepción, menopausia, infertilidad, osteoporosis, ultrasonidos, laboratorio de análisis clínicos, nutrición y bariatría, especialista en pérdida de peso rápido y saludable. Atención médica con la doctora Santa Reyes Rivas, ginecobstetra, colposcopista. Visítanos en Avenida Hidalgo, número 107, Colonia Centro, en Tepeaca, Puebla. Citas al 2233-4877-19 y 223-2753048. Clínica Integral de la Mujer, radiotepeaca.com. Transmisiones y direcciones hidráulicas Géminis. Te ofrece refacciones para todo tipo de transmisión automática, bombas y mangueras para dirección hidráulica. Estamos ubicados en calle 9 Poniente, número 1501, esquina 15 Sur, en Tecamachalco, Puebla. Búscanos en Facebook como Refaccionaria Géminis. Teléfono y WhatsApp al 249-139-1630. Tepeaca Plaza, Tepeaca Plaza, líder en venta de equipos de cómputo y papelería por mayoreo. Te ofrece todo lo que necesitas: venta de computadoras desde 2,900 pesos con garantía, tablets y celulares. Además, actualización y reparación para tus equipos. También te ofrecemos copias desde 39 centavos por mayoreo. Estamos ubicados en Francisco y Madero, número 111, en Tepeaca Centro. Contáctanos por WhatsApp al 2231-414403. No te compliques, no te compliques. Calidad y precio lo encuentras aquí en Tepeaca Plaza, radiotepeaca.com. Ferretería La Victoria te ofrece venta de diferentes artículos como comales, parrillas, productos para el campo, refacciones para arado, productos para el hogar en marcas como Bellota, Cuervo, Bosch, Fraga, Armate. No lo pienses más y visítanos. Estamos a tus órdenes en Avenida Cuauhtémoc Sur, número 416, en Tepeaca, Puebla. De lunes a domingo de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información, comunícate al 2231-13-2237. Ferretería La Victoria, radiotepeaca.com. De regreso a las 5:13. Bueno, pues de verdad estoy muy contento. Quiero mandar un cordial saludo
Pues ya me estás escuchando, mi estimado amigo Gerardo Pérez Cruz, desde la Ciudad de México, pues ya nos tienes una amplia información. Pues adelante, vámonos con la información. ¿Qué tal, amigo Jack? ¿Cómo estás? Muy buena tarde. Un saludo a ti y a tu amable auditorio de Radio Tepeaca. Los saluda con mucho gusto su amigo Gerardo Pérez, de Entrevistas a los Fabulosos Tigres, desde acá, desde la Ciudad de México. Queremos enviarle un saludo a todos ustedes y también invitarlos a que le den me gusta, que le den seguir a la página Entrevistas a los Fabulosos Tigres. La historia de Tigres contada por sus propios protagonistas. Tenemos entrevistas semana a semana de diferentes personajes de nuestro equipo, de las diferentes épocas, ya sea época actual, épocas de los años 50, 60, 70, 80, 90, de todas las épocas. Aquí los podemos revivir, esas grandes hazañas de nuestros peloteros. Esta semana estaremos hablando de un muchacho que venía prometiendo mucho con nosotros, Mario Cabrera, que desafortunadamente sale el año pasado a Oaxaca. Le ha ido muy bien, pero antes de eso tuvimos una entrevista con él. Y también los lunes en nuestra página estamos hablando de la nostalgia, de diferentes historias, diferentes episodios que ha pasado nuestro equipo. Tú sabes que es un equipo tan grande que hemos vivido infinidad de cosas. Un propietario, que el más grande que hemos tenido, que es el ingeniero Alejo Peralta. Un propietario que no solamente se dedicaba a su labor a la oficina, sino que también, tanta era su pasión que él acudía al terreno de juego, se vestía como pelotero para poder estar en la caseta. Y la historia que les queremos contar el día de hoy ocurre un 9 de julio de 1970 en el Parque del Seguro Social de la Ciudad de México. Aquí ya habían pasado las épocas de gloria de nuestro equipo, de la década de los 60's. Estábamos viviendo pues un año un poquito complicado, un año de transición. Habían salido varios peloteros que habían sido importantes para la organización. Prácticamente el cuadro del millón estaba desintegrado, pero todavía venían algunas figuras como el receptor Gregorio Luque, que es recordado por aquel cuadro, ser parte del cuadro del millón. Bueno, pues él venía todavía con el equipo, y en esta ocasión, esta noche, Tigres se enfrentaba a Zaraperos de Saltillo, a un lanzador llamado Porfirio Cázares. Y resulta que estaba tirando un juego sin hit ni carrera al equipo felino. Entonces hubo un batazo de Gregorio Luque, aparentemente había sido hit y fue marcado como error. Para esto, el manager de Tigres era José Luis Chito García, un personaje también polémico, un personaje bien recordado también por un carácter férreo, por un carácter algunas veces arrebatado, pero que también ha sido parte importante de nuestro equipo. Bueno, pues Chito con toda esa picardía y con todo lo que le implicaba al terreno de juego, pues le metió ideas en la cabeza a don Alejo, que el anotador oficial del Parque del Seguro Social le tenía cierto odio, cierto resentimiento a los Tigres, lo cual pues no podemos asegurar. Y pues de esta forma es como, al marcar este batazo como error, en lugar de hit, con el cual se estaría rompiendo el sin hit ni carrera de Porfirio Cázares, pues Alejo Peralta, como un energúmeno, subió hasta la parte más alta del Parque del Seguro Social, donde estaban las cabinas de transmisión y están algunas oficinas, estaban ahí una escalinata, unas escaleras, pues que era una odisea subir hasta allá. Pues bueno, hasta allá subió don Alejo, seguido de Chito García, y a reclamarle al anotador oficial Raúl Mendoza. Raúl Mendoza pues era un anotador de mucho prestigio, era parte cronista, escribía para diferentes medios, era una persona bastante culta, y no podemos asegurar también si realmente era hit, era error, pero don Alejo Peralta entró, le gritó, se hicieron de palabras, y no solamente eso, quien lo abofeteó.
Esto, pues Tommy Morales cuenta, sabemos quién es Tommy Morales, una institución en la crónica del béisbol, cuenta que él estaba en la cabina de al lado y escuchó todo este relajo. Más adelante, ya pasando todo este zafarrancho que se armó, Tommy en son de broma le dijo a don Alejo: bueno, pues para la próxima, si quieres venir a reclamar algo acá arriba, pues constrúyete un elevador, ¿no? Porque es de verdad que subir es algo complicado. Y ahí quedó para la historia, ¿no? Y es una muestra más de que nuestro propietario era un apasionado del deporte, tan es así que traspasó todos los límites, no midió consecuencias. Finalmente este anotador renunció a ser Raúl Mendoza, renunció a seguir siendo anotador del Parque del Seguro Social, una persona que siguió trabajando en el béisbol en diferentes, en las estadísticas y en toda la compilación de la liga, y entra al Salón de la Fama en 1987, pero bueno, ahí quedó para la anécdota, ¿no? Esta historia, ¿no? De don Alejo Peralta. Él vivía el béisbol de manera intensa. Hay gente que lo critica, gente que no estaba de acuerdo con su forma de ser, su forma de pensar, pero sabemos que él amaba a sus Tigres y por lo mismo los defendía a capa y espada, cosa que no ocurre con el actual presidente, con el actual dueño del equipo, Fernando Valenzuela, que estamos seguros que el equipo, pues, poco le ha interesado, poco ha demostrado, no ha demostrado una pizca de interés en el equipo, porque con todo el poder y todo lo mediático que es el señor, pues no se ha aprovechado esto. Al contrario, Tigres, temporada tras temporada, pues ha venido a menos. Desafortunadamente no se han preocupado por reforzar el equipo. El señor Valenzuela rara vez se para en el estadio. Ahorita pues Tigres ni siquiera tiene dónde jugar, están remodelando el estadio, no tenemos manager y pues no hay un plan, no hay una plan bien definido para esta temporada 2022. Y aquí vemos la diferencia, ¿no?, de propietarios, de lo que era don Alejo con lo que es el actual presidente y dueño, Fernando Valenzuela. Saludos, Jack, y nos vemos la próxima semana para hablar de más historias de nuestros queridos y amados Tigres, el equipo que nació campeón. Miren, ahorita les vamos a pasar nuevamente las imágenes de don Alejo Peralta con el manager, y pues miren, algo para la historia, el lado oscuro de don Alejo Peralta subió. Ahí está el catcher del cuadro del millón, ahí está don Alejo Peralta con su manager, y ahorita va a aparecer también el cronista, el que lo dio como error, y pues imagínense, ahí está, subió y le metió una cachetada, tanto se metía de lleno, pues él tenía mucho poder, don Alejo Peralta, él tenía mucho poder tanto en la Liga Mexicana y por supuesto era propietario. Y pues me comenta también Gerardo y Mauricio que en algunos momentos pues él desde su palco le gritaba las jugadas que tenía que ser el manager, y llegó a haber ocasiones en que el público le aventaba de cojinzazos a don Alejo Peralta. Pero bueno, creo que ya está también listo nuestro estimado amigo desde la Ciudad de México, Mauricio. A ver, adelante, Mauricio. A Mario Cabrera en la página de entrevista a los Fabulosos Tigres, pues que nos platica de todo desde que inició sus inicios hasta pues bueno, la entrevista fue antes de que fuera cambiado entonces a los Guerreros de Oaxaca, pero bueno, está muy interesante porque nos habla pues de que él nació dentro del seno de la familia felina. Él, su papá, como todos recordarán, Armando Cabrera, era coach de aquellos Tigres campeones de principios de milenio, de siglo. Y pues Mario, imagínate, tan corta edad, pues ver a jugadores como Julio Franco, le tocó prácticamente el debut
del Chato Vázquez y bueno, el cierre, la última etapa antes de su lamentable fallecimiento de Carlos el Gato Gastelum, pues convivió con grandes peloteros y bueno, nos platica de cómo fue descubierto. Y mira, esto es un caso que ya hemos tocado antes, de un tipazo, una gran persona y uno de los mejores scouts que han existido en la Liga Mexicana. Y bueno, que también fue perteneció al staff de los Astros de Houston por ahí de principios de los 90s. Nos referimos a Juan José Hernández, pues fue quien descubrió a Mario en un Mundial 15. Y pues imagínate, con toda la experiencia de Don Juan, pues lo llevó a los Tigres. Y pues ahí estaban también el Pollo Mijares, que era parte de esa fabulosa etapa de los Tigres, donde existía el semillero grande, ¿no?, que siempre ha caracterizado a los felinos. Y bueno, y todo esto nos va a platicar Mario de su corta trayectoria, porque pues, apenas muy joven, apenas cumplió los 23 años. Y pues los invitamos a todos, tus radioescuchas de Radio Tepeaca, a que visiten la página de entrevistas a los fabulosos Tigres ahí por Facebook. Y pues encontrarán no solamente la entrevista a Mario, sino mucha historia sobre nuestros queridos y fabulosos Tigres, ya sea capitalinos, del Angelópolis o de Quintana Roo. Pues ahí está la invitación para ti y para tus radioescuchas. Un saludo muy fuerte, un abrazo y cuídense mucho. Aquí estamos para servirles desde Ciudad de México, su amigo Mauricio Muñoz Ledo. Hasta luego. Oh, Mauricio, muchísimas gracias. Y bueno, yo voy un corte y regreso con las imágenes, porque pues aquí, al parecer, hoy comí tortuga, estoy lento. Ahorita les vamos a mandar las imágenes de este chico con tan solo 23 años. Yo regreso. Mayoreo Papeleo, artículos escolares al mejor precio en marcas como Papermate, Norma, Bitson, Pinto, Pelican, Azor, Naped, Baco, Casio. Mayoreo y Menudeo. Visítanos en Avenida Hidalgo número 109 junto a Mueblería La Flor. En Tepeaca, Mayoreo Papelero. Mayoreo Papelero. Radiotepeaca.com. Servicio de cromado San Miguel del Cromo. Especialistas en área automotriz, muebleras, muebles por hospital, herramientas, transportistas, carroceros. Precios especiales a flotillas y mayoristas. Pulido, abrillantado de aluminio, rines, defensas, tapas, escalones. Especialistas en tractocamiones. Visítanos en calle 11 Oriente, número 777, barrio San Diego, a espaldas de la secundaria Filiberto Quirós en Tepeaca. Contáctanos al 2231 11 1793. Servicio de cromado San Miguel del Cromo. Radiotepeaca.com. Puede que no te haga falta nada. Birmex, Bienes Raíces de México. Ven y aparta tu terreno con nosotros en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Hoy será tu casa mañana. Con un enganche de 20 mil pesos y 100 pesitos diarios, tú serás el dueño de tu terreno. Contáctame hoy mismo al 2231-057622 con el licenciado Ramiro Michimani Hernández o 2231-314176. Lotes, en Villas del Campo, carretera Tepeaca, Benito Juárez. Excelente plan de financiamiento, posesión inmediata. Acude a nuestras oficinas para más información. En calle Morelos Sur, número 215, en Tepeaca. Y con gusto te atenderemos. Firmes, Bienes Raíces de México, radiotepeaca.com. Estamos de regreso nuevamente. Vámonos rápido con cuatro imágenes de este joven,
Joven felino, ¿verdad? Vámonos con las imágenes, son cuatro imágenes de lo que nos comentó nuestro estimado amigo Mauricio Muñoz Ledo, ahí lo tenemos en acción, y pues pasando las imágenes seguimos con información muy relevante, muy importante, muy importante. Ahí están las imágenes. Ahí están las imágenes de este chico, por supuesto. No, pues qué gusto, ¿verdad? Qué envidia de la buena de haber estado allí en los vestidores y por qué no, ¿verdad? Ahí en el ahí jugando en cualquier estadio de Liga Mexicana de Béisbol. Como él dice, Tigres Capitalinos, Tigres de Quintana Roo, Tigres de la Angelópolis, como sea. Y pues continuando la información, pues vamos a regresarnos en la máquina del tiempo de un día como hoy, de enero, pero de 1948, los Yankees le hicieron un homenaje en vida a Baby Ruth en la casa que él construyó con el equipo que había jugado en 1923 en la inauguración del Yankee Stadium, el estadio de los Yankees, que ese año era su 25 aniversario. Los Yankees retiraron el número 3 de Baby Ruth, el bambino aquejado con un cáncer de garganta, estaba en sus últimos días de vida. La máxima gloria del béisbol y la más mítica figura del deporte de los Estados Unidos hacía su última presentación ante la gente a la que tantas alegrías le regaló, casi 50 mil fanáticos cantando Up Lloyd Sidney. Bueno, no soy muy bueno para el inglés, alguna canción bonita. Muchos de ellos recordaron las hazañas que les tocó ver, escuchar o leer del bambino, el mejor jonronero de la historia, que alguna vez tuvo mejor sueldo que el presidente de su país y el mejor año, por supuesto, llegó portando el legendario número 3 en su espalda, su compañero de mil batallas, aquel gran número 4 que ya se había adelantado al campo de los sueños donde lo esperaba para conformar ese 3-4. Estamos hablando de Lou Gehrig, como no había otro en la historia. Ruth, quien alguna vez asesinó las esperanzas de los Yankees de ganar una serie mundial con aquel robo de base de 1926, él mismo al que se le atribuye haber señalado a dónde iba a conectar un jonrón en la serie mundial de 1932 y a que había dado pie a tantas poemas, historias o películas. El hombre que fue capaz de fundir sus hazañas en el campo con leyendas que se dispersan entre la realidad y la imaginación de los fanáticos. El hombre que dejó récords legendarios desde la loma de los disparos y la caja de bateo, que alguna vez fue multado por el dueño de los Yankees por no llegar a un juego. La causa, hacerle una fiesta a un niño, ya que su hermano le había pedido una pelota autografiada para darle de cumpleaños. Sería el único regalo que tendría. Un día como hoy, el bambino pisó por última vez el pasto del legendario del estadio de los Yankees. Legendario gracias a Ruth, quien escribió las primeras grandes historias del recinto Yankee. 2 meses después, Ruth culminó su tiempo en este plano, pero a raíz de su muerte no nació una leyenda. Su leyenda la construyó Ruth con batazos y lo acompañó durante toda su carrera. Pues ahí está, miren esa triste historia, y pues meses más adelante Baby Ruth falleció. Y ahora vámonos, seguimos con información. En el año 1958 se juntaron los hermanos Guerrero. Vean nada más de quién estamos hablando. Hermanos Guerrero con Sultanes de Monterrey. José Zacatillo Guerrero participó en 99 juegos, batió para .291 con 101 hits, 17 dobles, 4 triples, 6 jonrones y 34 carreras producidas. Por su parte, Humberto Pajarito Guerrero participó en 52 juegos, dejando su bateo en .252, conectando 30 hits, 3 dobletes, 2 triples, 6 jonrones y 22 carreras producidas. Por supuesto, ahí está. Y pues ahora seguimos hablando del hecho histórico de esta chica, de esta mujer, ¿verdad? Ahora con de esta chica, por demás histórico, los Yankees se convierten en el primer equipo en contratar una mujer para dirigir una filial de ligas menores. Rachel Valkebec será la manager de los Tampa
Tampons de la filial clase A baja de Valkovec, de 34 años, ya era coach de bateo en la organización de los Yankees en el nivel Rocky, en el complejo de Florida, y ha sido coach profesional en el béisbol desde hace 10 años, pues esta chica, imagínense, ahí está. Y seguimos con el año 1919, seguimos con Baby Ruth. Ahí está Baby Ruth sentadito con su madero. Pues seguimos con información de este señorón que nos dice así: ni Barry Bonds ni nadie ha dominado la liga como él lo hizo. Escuchen bien este dato, pongan atención. En el año 1919, Baby Ruth fue líder de jonrones con 29. El segundo mejor fue Gabby Calva con 12. Menos de la mitad. Pero en el 1920 volvió a ser el líder con 54. El segundo mejor fue Greg Sigler con 19, otra vez menos de la mitad. En el 1921 volvió a ser líder con 59 y el segundo fue Bud Mesuel con 24, también menos de la mitad. En 1926 lo volvió a ser, fue líder con 47 y el segundo fue Hat Wilson, menos de la mitad con 21. En total, Ruth fue líder de jonrones de la liga en 11 temporadas diferentes, siendo esta la mayor cantidad de lideratos de jonrones en la historia. Le sigue en lideratos de jonrones Mike Smith con 8. Ahí está este, ¿verdad? Bueno, pues ahora vámonos con Luis Polonia, Matías Carrillo y Julio Franco, el poderoso equipo del 2001, tres imágenes que ya les estuvimos pasando un poquito antes. Luis Polonia, Matías Carrillo y Julio Franco, el poderoso equipo del 2001, por supuesto de los Tigres. En el año 2001, Tigres conformó uno de los equipos más poderosos en su historia, y este equipo será recordado como el último de la capital de la República. Pudimos ver juntos a ese sensacional dúo de dominicanos, Julio Franco y Luis Polonia, formando un tridente perfecto con la leyenda por excelencia de los Tigres capitalinos, Matías Carrillo. Así lo recuerda Luis Polonia: ese año volví a la Liga de México, rechacé seguir en Grandes Ligas porque ya estaba viendo como que estaba batallando para hacer equipo, decidirme a México, donde se me trató como un rey, donde se me dio una oportunidad muy buena, se me quería, se me trataba como un superestrella y en realidad apreciaba el trato que me dieron. Pues muy agradecido este señor, me hizo volver después de tener la oportunidad de llegar ahí, encontrarme con Julio Franco, ver ese dinámico dúo que en República Dominicana siempre ha dicho que ha sido de los mejores bateadores que han pasado por la Liga de Invierno. De verdad que me sentí orgulloso y quería ver hasta dónde podía Julio y yo llevar a un equipo de Tigres, y ya eso tú lo sabes. Me sentí muy halagado, me sentí en México como en mi casa, y lástima que la casa no se pudo alargar más tiempo, pero en realidad el tiempo que estuve en México es inolvidable. Antes de cerrar, te voy a decir que estoy muy halagado de haber jugado con Matías Carrillo, uno de los grandes peloteros mexicanos, un tremendo dúo que hicimos ahí por varios años y un peloterazo de verdad digno de mucha admiración. Pues ahí están las palabras de este señor, de estos caballones. Y les voy a presentar una imagen en blanco y negro de 1977, pues un pequeñín catcher, 1977, año del béisbol infantil, Eduardo Sosa Solís, catcher de Pericos en categoría pequeña, 10, 11, 12 años, de la Liga de Béisbol de Poza Rica, Veracruz, fue champion bat en 1976, los pequeños gigantes. Pues ahí está la información. Yo voy un corte y regreso para ya ponerles información. Vámonos con videos muy interesantes, muy bonitos. Yo voy un corte y regreso. ¿Qué
Pinturas Albamex Tepeaca. Pinturas Albamex Tepeaca. Ven, conoce la calidad y el servicio que nos distingue desde hace 30 años en el mercado con esmaltes, pinturas vinílicas, impermeabilizantes, acabados para madera, repintado automotriz y en nuestra línea decorativa, acabado tipo mármol, paladio, pastas y texturizados. Ven y comprueba la calidad y servicio que traemos para ti. Visítanos en Avenida Maximino Ávila Camacho, número 504-B. A media cuadra de la Quinta Panchita. Síguenos en Facebook como Pinturas Albamex Puebla Sur. Contáctanos al número 2231-200706. Servicio a domicilio gratis. Pinturas Albamex. Pinturas Albamex. Pasión por servirte, pasión por el color. RadioTPAC.com. Opciones Empresariales Ramírez y Asociados. Servicios en contabilidad general y asesoría fiscal. Actualización de contabilidad para personas físicas y personas morales. Gestorías de créditos para empresas, personas físicas y morales de $1,000,000 en adelante. Con garantía. Horarios de atención de 10 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Comunícate con nosotros al 2223-804363. Opciones Empresariales Ramírez y Asociados. RadioTepeaca.com. Los faroles, ónix, mármol y fachadas. Embellece tu espacio con lo mejor del ónix y mármol a través de los más elegantes pisos, láminas, interiores, barras, fachadas, escaleras y más. Contáctanos hoy mismo al 2241-005550 o 2241-059464. Estamos ubicados en Avenida 25 de Agosto, sin número, en Tecali de Herrera, Puebla. Los faroles, ónix, mármol y fachadas. RadioTepeaca.com. Vino Express, Vino Express, el mejor surtido, calidad y precio en vinos y licores como tequila, whisky, ron, brandy, vodka, ginebra, mezcal. Estamos ubicados en Privada 6 Norte, número 102, barrio Santa Cruz Temilco, en Tepeaca. Pedidos al 2231-050128. Envíos sin costo. Solo en Vino Express, los más rápidos, los más rápidos. Radio Tepeaca. Rótulos y diseños decorativos Tobón. Rotulación de bardas, mantas y lona impresa. Estamos ubicados en Santa María Xotipan. Contáctanos al 2231-04-2644. Rótulos y diseños decorativos Tobón. RadioTepeaca.com. Bueno, ya estamos de regreso y bueno, pues miren, vamos a arrancar, ¿verdad?, con una nueva modalidad. Le voy a ir presentando algunos videos y pues ahorita el primer video es cuando algún comentarista de béisbol de Grandes Ligas invitó a Fernando Valenzuela, hizo ver que se había lesionado el brazo, pero no, nada que ver. Pues la grandeza del toro Fernando Valenzuela, ustedes los van a escuchar ahorita, van a ver, ¿verdad? Y pues vámonos con el primer video. Buenas tardes, las 5:42. Boy, it's a long walk to the mound. You know what I'm thinking right now? Somewhere up in heaven. Duke Snyder, Jackie Robinson, Roy Campanella, and Gil Hodges are laughing their heads off. Look who's throwing out the first ball at the World Series. All right, Scully, you're in front of this big crowd. There's a lot of pressure. You've been practicing for a week. Don't mess up. Oh, I need a catcher.
No, a catcher. I don't need a Scully. I need a catcher. Is there a catcher anywhere around here? Steve caught for 14 years with the Dodgers. It must be terrifying for you to look out here and see me. I must warn you, I worked all week playing catch with my wife, and she said that I had good stuff. My problem, Steve, is my fastball is the same as my changeup. So I hope that doesn't confuse you, okay? So we're ready? You ready? Okay. Here comes number one. Oh, wait a minute. Oh, my gosh. I think I hurt my rotator cuff. I can't do it. I apologize. I'm really sorry. But like all the managers in this game, I'm gonna have to go to the bullpen. I need a left-hander to come out here and help me. Is there a left-hander down here? Oh my gosh, Fernando Valenzuela. Can you imagine? 1 year, he had 8 shutouts. Another year, when he won 21 games, he had 20 complete games. 20. I feel like I'm almost defiling the mound. I'm going to get out of the way. Fernando, see if you can get one over for me. Oh, yeah. Oh, yeah. Thank you. Thank you. So, okay, I'm off the hook. Now, before I leave, and you're probably in a hurry to get me out of here, and I'm all for it. But this, oh yeah, there is one thing you and I always did every day before every game. So I'm going to ask you to do it on three so they can hear it all the way to Houston. All right. One, two, three. It's time for Dodger Baseball. Good night, love you. Pues miren nada más la grandeza del toro Fernando Valenzuela. Ahí está, ¿verdad? Ahí está, pues el día que lo invitaron a lanzar un juego de serie mundial. Y ahora vamos a seguir con los Dodgers de Los Ángeles. Otro video de Kirk Gibson. ¿Quién de ustedes no se acuerda de Kirk Gibson? Pues cuando en el primer juego de la Serie Mundial de 1988, Tom La Sorda lo trajo como bateador emergente, pero él completamente, una de sus piernas estaba completamente, pues estaba muy lastimado este señor. Pero vean nada más la grandeza del equipo de los Dodgers de Kirk Gibson, y ni más ni menos, vean lo que le hizo al máximo cerrador de esos tiempos, a Dennis Eckersley. A ver si producción ya tiene el video, pues adelante. We'll be right back.
answered the demands until he was physically unable to start tonight with two bad legs, the bad left hamstring and the swollen right knee. And with two out, you talk about a roll of the dice. This is it. If he hits the ball on the ground, I would imagine he would be running 50% to first base. So the Dodgers trying to catch lightning right now. Fouled away. He was, you know, complaining about the fact that with the left knee bothering him, he can't push off. Well, now he can't push off and he can't land. He's going to use all arms. Look at his crowd on its feet. What a tribute. 4-3 A's, two out, ninth inning. Not a bad opening act. Mike Davis, by the way, has stolen 7 out of 10. If you're wondering about Lasorda throwing the dice again. Staying on an outside corner, he's not going to give him a ball to pull. He, with Davis, he just missed, but here's two quick strikes, both fastballs that kind of tail away the outside part. Hasse is not even flirted with the inside part of that play. You saw Dave Duncan gesturing. He was gesturing to Carney Lansford at third. 0-2 to Gibson. The infield is back with two out and Davis at first. Now Gibson during the year, not necessarily in this spot, but he was a threat to bunt. No way tonight, no wheels. They're plenty deep in the outfield and a lot of room. They're playing him straight away in center field. Look at it, right down the line. He's a threat now with two strikes. Two strikes, two out. Little number, foul. And it had to be an effort to run that far. Gibson was so banged up, he was not introduced. He did not come out onto the field before the game. You can really see the limp. He's not driving that ball, it was by him. See, he's really almost, he almost has to talk to his legs and say, hey, let's go, we got to get out of here. It's one thing to favor one leg, but you can't favor two. No way, and that's what he's trying to do. He really is. 0-2 to Gibson. Ball one. And a throw down to first. Davis just did get back. Good play by Ron Hasse using Gibson as a screen. He took a shot at the runner, and Mike Davis didn't see it for that split second, and that made it close. A lot of times what you do, you'll give a sign to the first baseman, say, now be there. They call it now be there play. If I get the ball, I'm going to throw it. 14 fastballs in a row, that's all he's been throwing. There goes Davis, and it's fouled away. So Mike Davis, who had stolen 7 out of 10 and carrying the tying run, was on the move. They wanted to give Gibson a good shot at it with two strikes, but with the two strikes, Davis a threat, as we said, because the bullpen will score that big run. Gibson shaking his left leg, making it quiver like a horse trying to get rid of a troublesome fly. 2-2. Mike Socia can only sit now and sweat it out. He led off the inning and popped up. Tony La Russa is one out away from win number one. Here's the big pitch. He's got to make it happen on this one. Two balls and two strikes with two out. Those extra steps that Davis will get if the count goes to 3-2 are very big. So Hasse and Eckersley want that pitch of decision right here. He's stolen it. Hasse started throwing, kind of bumped
Gibson, but it was way too late. Davis was way down there, almost as if he could have walked in. Not a bad pitch to handle for Hassey outside. Now watch when he starts to throw. Look at Gibson. And Harvey says, no, no, he had the base stolen. So Mike Davis, the tying run is at second base with two out. Now the Dodgers don't need the muscle of Gibson as much as a base hit. And on deck is the leadoff man, Steve Sachs. 3-2. Pues ya estamos de regreso, pues vean nada más, hasta la piel se me puso chinita con este tremendo cuadrangular de Kirk Gibson por todo el jardín derecho. Ahí estaba Tony La Russa, ¿verdad? Pues con Oakland como timonel, como manager, pues todo José Canseco, pues Day Stewart en el máximo robador de bases, una constelación de estrellas, y pues la hizo, la metió de emergente y dejaron tendidos a los Atléticos de Oakland 5-4. Y bueno, pues ya 32 años se están cumpliendo. El siguiente video, de verdad me enorgullece llevar el número 34 en la espalda, pues me enorgullece, y ya se están cumpliendo 31 años del juego sin hit ni carrera del Toro Fernando Valenzuela. Vámonos con el video, y con este video yo me paso a retirar. Muy, pero muy buenas tardes. Ahorita regreso para darle las gracias. And so it has come to this. We go to the ninth inning here at Dodger Stadium. The Dodgers 6 runs, 12 hits, 1 error. The Cardinals no runs, no hits, and 3 errors. It is the 29th of June, in case someday long from now Fernando is playing this back to his grandchildren. And Vince Coleman will start it off. Coleman has grounded a short and struck out twice. Pass ball away, ball one. For Fernando, it began with the Dodgers in 1980. This is game number 314 for him in his career, and he's had some glorious moments, but none brighter than right now. And a screwball high, ball two. He has a paid crowd of 38,583, over 39,000 in the house, and they are here. They are riveted in their seats. Fernando into his windup, and the 2-0 pitch is in there for a strike. Anytime a pitch is taken at the plate, you could almost neglect to call ball or strike because this crowd would let you know. In 8 innings, Fernando made 107 pitches, so he should have quite a bit of ammunition left.
The 2-1 pitch to Coleman, line foul, outside of third and down the line. And the crowd oohs and ahs, the severity of the blow, and also thinking about how close it might have been to breaking the spell. Coleman, talking about a spell being broken, is hitting 300. He has a 10-game hitting streak of his own on the line. The crowd trying to will Fernando to get an out, and the 2-2 pitch is strike three called. Outside corner as Coleman ran up as if to bunt, and he and Jerry Lane, the plate umpire, are nose to nose. But Coleman has struck out three times, and more importantly, Fernando has only two outs to go. It is almost incidental to report that that is the seventh strikeout of the night for Fernando Valenzuela. And now Willie McGee, who has hit Fernando hard in the past, tonight struck out, lined out, and grounded out, takes a look at a pitch low, ball one. A lot of pressure on a lot of people, including Mike Sharperson, who just came into the game, remember, as a pinch hitter in the bottom of the eighth, and cold, if you could be cold on a night like tonight in Los Angeles, he is asked to play third base, 90 feet away from the hitters, with a no-hitter in the balance. There is pressure in the press box. Joe Ferguson trying to deploy the Dodger defensive alignment to perfection. Fernando's 1-0 pitch to McGee outside. In looking at the Dodgers, Eddie Murray wide, but even with the bag at first. Sharperson close, and even with the bag at third. The outfield shaded to left. Javier slightly into left center. Brooks giving McGee most of right field. And Gonzalez straight away in left. Fernando reading his buddy signs, Mike Socia, and the 2-0 Scroogey is high, ball three. For the record, the men behind him, Eddie Murray, Juan Samuel, Alfredo Griffin, and Mike Sharperson, Jose Gonzalez, Stan Javier, and Hubie Brooks. Fernando back 3-0, and he is inside, ball four. So now, when he needs everything he has, he will have to pitch out of a stretch, with Guerrero and Zeal coming up. There's almost some poetry in the moment to realize the former Dodger, the good friend of Fernando as a teammate, and it is Pedro Guerrero hitting 294 with the opportunity now to break up the no-hitter. Guerrero hit a looping fly ball to shallow left, dropped by Gibson for an error. Fly to center and walked after that. And there goes McGee, and the pitch is hit foul outside of third and down the line, 0-1. Though McGee going on the pitch, Fernando intent on getting Guerrero, because McGee, with all of his talent, can't steal a no-hitter from first base. McGee has stolen 21 out of 25, with the Cardinals down 6-0. It's not that McGee wants to steal, but the Dodgers don't want to hold him on. Murray is well off the bag, and so McGee figures, if you're going to give it to me, we'll get it and take it. The strike one pitch to Pedro Guerrero. Swung on and missed. And the crowd now, with more emotion following every pitch. There was a short chant, Pedro, Pedro, as they did in Boston in the 86 World Series to try and taunt Strawberry. And now they're doing it to Guerrero, hoping to distract him, hoping to upset him, hoping perhaps to make him try too hard. Fernando ready in the strike two pitch, is hit back to the box, dribbling to second. Samuel on the bag, throws to first, double play. Fernando Valenzuela has pitched a no-hitter at 10:17 in the evening of June the 29th, 1990. If you have a sombrero, throw it to the sky.
Pues miren, ahí está la grandeza del toro Fernando Valenzuela, 31 años ya de su juego sin hit ni carrera. El próximo lunes, primeramente Dios, les tengo otros 4 videos, 3 de Fernando Valenzuela, Ton la Sorda, Fernando Valenzuela, la Fernandomanía, pues todos los que han recopilado pues toda la grandeza del toro Fernando Valenzuela. También les tengo un video de Roberto Alomar. Les vamos a ir trayendo material, pues ya videos que nos los permiten, ¿verdad? Nos los permiten en la plataforma de Facebook de sacarlos al aire aquí en Radio Tepeaca. Pues le vamos a ir echando muchísimas ganas para darle otro giro, para hacer más emocionante aquí el programa de su servidor, la Cobra Jack Jiménez, con el número 34 en la espalda. Bueno, ya a las 6:04, muchísimas gracias, yo me paso a retirar. Primeramente Dios, el próximo lunes estaré con todos ustedes completamente en vivo. Muchísimas gracias.